computación. Ahorita acabamos de estar allá adentro y se metieron unos niños. Estaba Jordi aquí, el Chente. Y se pusieron a jugar y me decían que quieren aprender mucho. Entonces, de parte de nosotros, pues también queremos que ustedes aprendan un montón y que les sirvan a los laboratorios, el laboratorio para aprender, para formarse y también para divertirse, ¿verdad? Porque hay un montón de juegos y programas que ustedes pueden aprender que les van a servir para toda su vida. Entonces, queremos agradecer a la empresa Kimberly Clark porque ellos han sido quienes donaron la mayor parte del equipo de laboratorio que ustedes tienen. También ellos les querían decir unas cosas ahí que les trajeron un regalo. Y entonces les pido un fuerte aplauso para representantes de Kimberly Clark. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera reconocer la labor que Lulibre está realizando a nivel nacional en las escuelas, como este caso, la escuela en plan internacional. Esta es una labor loable que depende de todos los padres de familia, del claustro de maestros y de las empresas como Kimberly Clark y otras empresas responsables de tratar de ayudar a que los niños tengan la oportunidad de tener al alcance de la mano la tecnología de hoy en día. Entonces, yo quiero instar a todos los padres de familia que apoyen esta causa, que apoyen a los maestros para que todas las computadoras se les dé un buen uso, que busquemos un maestro al cual pueda guiar a todos estos niños y que les pueda dar una herramienta más para luchar en su vida diaria. Muchísimas gracias. Además de eso, también les traemos... Que hagamos todos el esfuerzo y de que sea posible, ¿verdad? Sea algo práctico, que nosotros estemos trabajando durante todo el año. De igual manera, nosotros pues siempre... Bueno, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo, licenciado. También licenciado. Policía. ¿Vos? Licenciado también. ¿O doctor? Abogado. ¿Ingeniero no quiere ser nadie? Yo. ¿Vos? ¿Ingeniero en qué? En compus, electricidad, en compus. ¿Vos cómo te llamas? Jordi. ¿Y sos de cuarto o de sexto? De tercero. ¿De tercero? Uh-huh. ¿Y el año pasado recibiste clases? Sí. ¿Y qué aprendiste? Muchas cosas. Así a formar casitas. Ah. A jugar muchos juegos. ¿Y quisieras aprender este año? Sí. ¿Todo el año? Sí. ¿Cuántos días quisieras venir al laboratorio de compu? Todo el año. Todo el año. Todo el año. ¿Y habías usado compus antes? Ya. ¿En dónde? Aquí. ¿Aquí? Uh-huh. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas vos? Luis Alberto. ¿Y cuántos años tenés? 11. ¿Sos de cuarto también? No, de sexto. Ah, de sexto. ¿Y qué estabas haciendo ahí en la compu? Jugando, que hay que ganar corazones. Ah, ¿y cosas de oficina no has podido usar? Bien. A ver, ¿se abrí algo ahí? De oficina. ¿Sí? No. No, no puedes hacer cartas en la compu todavía. Ya no. No. ¿Y qué te gustaría aprender este año? A mí sí. Ah. ¿Cómo te llamas? Pedro Abraham Moreno Martínez López. ¿Y qué quieres aprender de compu este año? Esto es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y qué? A ver, explícanos qué estabas haciendo. Eso de ponerle los ojos a la papa. Ah, a la papa. Sí. ¿Y habías usado compus antes? Sí. ¿En dónde? Aquí mismo. ¿Aquí mismo? ¿Y en tu casa o en otro lado? En mi casa también. ¿Ahí también? Sí. Ah, bueno.